Shakira presente en el mega evento de Gerard Piqué, Sasha y Milán, los hijos de Shakira y Piqué, llaman payaso a su padre ante más de 90.000 personas. ¡Perdón que te salpique! La incomodidad de los pequeños salió en un lugar en el que quedó a la vista de todos, lo que les ocasionó un fuerte regaño de Gerard Piqué. Shakira sigue saliendo con misterioso hombre del que todos hablan. La cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Así es, son muchas críticas las que recibe Shakira cuando sus hijos asisten a eventos en los que no se sienten cómodos. Pero esta vez fue Gerard Piqué el que ocasionó el rechazo de todos. Clara Chía con Piqué y sus hijos detrás. Y eso que dijo que el objetivo de él como padre es no exponer a sus hijos a situaciones incómodas. Las personas al final tenemos una responsabilidad, sobre todo los que son pares, de intentar proteger a tus hijos. Pues esta vez Gerard Piqué hizo caso omiso a sus propias palabras, llevando a sus hijos al mega evento que este organizó con su equipo de la Kings League. Pues los pequeños, y por todo lo que se observa, no se sentían nada cómodos delante de tantas personas. Piqué regañando a sus hijos en la Final Four en el Camp Nou. Pero lo que resulta muy curioso es que estos, al ver la forma como actuaba su padre, salió de la boca de Milán un calificativo poco atractivo para su padre. El hijo mayor de Shakira y Piqué dijo payaso a su padre por la forma como este estaba actuando ante las más de 90.000 personas. Esto hizo que Piqué no pudiera contenerse y, delante de todos, regañó a los pequeños por su comportamiento. No está de más decir que estas imágenes no le gustarán para nada a Shakira, quien siempre ha tratado de exponer lo menos posible a sus dos hijos. El Camp Nou cantando la canción de Shakira. Y es que en el evento Shakira no podía faltar y se mantuvo más presente de lo que Piqué esperaba. Por otro lado, a Shakira se le ha visto muy cercana a un nuevo hombre y todos los medios hablan de ello, pues la cantante se estaría dando una nueva oportunidad para salir de la monotonía con él. Clara Chía con Piqué y sus hijos detrás. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. ¡Te leemos! Es un paso de verdad.